¡Hey amigos! ¿Cómo están? Hace muchísimo, muchísimo tiempo que no hacía un video de favoritos y dije, no amigos, no voy a subir estos videos de nuevo. Así que el día de hoy les traigo mis favoritos, no solamente de junio, sino combinado entre abril, mayo y junio. Así que son favoritos del trimestre, vamos a dejarlo así. Y vamos a comenzar ya con las consignas. No olviden seguirme en todas las redes sociales, estoy súper activa en Twitter Instagram. En realidad en Instagram hago sorteos toda la vida. Ustedes van a darse cuenta que en mi foto siempre hay sorteos, así que participen. Algunos son nacionales, algunos internacionales, pero bueno, ya comencemos. La primera consigna de este tag es libro favorito. Y acá yo tengo dos libros favoritos. Y el primero es Call Me By Your Name, porque amé la película y dije, tengo que leer la historia del libro, tengo que leer la historia original. Y amigos, no se dan una idea de lo mucho que me ha gustado este libro. Lo leí en abril, justo cuando estaba yéndome a Colombia, y lo amé muchísimo, o sea, lo disfruté un montón. Siento que a los que les ha gustado la película tienen que leerlo, van a descubrir muchas más cosas. El libro tiene mucha más historia y tienen que leerlo. No transcurre en tan poquito tiempo, sino que hay años de diferencia por ahí. Recomendación personal, por favor, léalo. Y mi siguiente libro favorito es uno que me falta poquísimo para acabar, y es El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury. No se dan una idea de lo mucho que me está gustando este libro, de que digo, oh my god, cada capítulo de este libro es como un capítulo de Black Mirror, o sea, así del nivel está de Bradbury. Por favor, léanlo, quienes nunca han leído a Bradbury como yo, jeje, y han visto Black Mirror, no se van a decepcionar. Por favor, lean a este hombre, que el libro está alucinante. Amigos, vamos a elegir a la persona destacada de la semana. Si ustedes quieren ser esa persona, síganme en Instagram, porque ahí yo digo todas las dinámicas para que ustedes puedan ser elegidos. Esta semana la persona destacada es Soraya Belén, lleva abajo SBCM, ya te estoy siguiendo. Ahora voy a empezar a comentar todas tus fotos. No olvides mandarme un mensaje por Instagram y pasarme todos los enlaces de tus redes sociales para poder seguirte por todos lados y comentar y charlar por las demás redes también. Y amigos, ahora sí, los dejo con el video. La siguiente consigna es canal de YouTube favorito. Y en este último trimestre, en realidad, yo he estado viendo muchísimos canales como toda la vida. Ya saben que yo amo YouTube. Pero mis favoritos, definitivamente han sido Lucas Baini de Cámara en Mano. Me encanta cómo él nos habla acerca de cine, y aparte que en todas sus redes. Es que tiene el trabajo que yo sueño tener, amigos. Lucas, te paseas por el mundo y vives así, y es muy hermoso, y yo quiero trabajar en eso. Y por otro lado tengo Afuera de Foco, Gaby Mesa con Z, es que en serio me encanta la forma en la que ella hace reseñas. Y a ellos dos igual los vemos como con Lucy y con Daniel también, para ver qué opinan ellos de las pelis que nosotros ya hemos visto, comparar opiniones y todo lo demás. Y me encantan sus canales, así que por favor vayan a checarlos, a darles mucho amor y a decirles que los mencioné, ¿sí? La siguiente consigna es de celular favorita. Definitivamente la primera tiene que ser esta de Preview, porque es una especie de Instagram, pero no Instagram. Es decir, te permite tener tu cuenta de Instagram, ver tu feed, añadir fotos y estar variando la ubicación de las fotos para que combine todo, y me encanta. Así que amigos, si ustedes quieren mejorar de repente su feed o ver qué foto cuadra antes de otra, tienen que descargarse Preview, es gratuita. Y por otro lado, otra que amo es esta de TimeHop, porque en serio, o sea, tú lo conectas a todas tus redes sociales o a las que quieras en realidad, y te va diciendo lo que tú posteaste hace mucho tiempo, exactamente en un día como hoy. Por ejemplo, un 2 de julio, ay, vamos a ver qué puse, no. Hace un año puse La Magia Detrás de YouTube, y puse en Instagram esta foto de acá. Luego hace 2 años, acerca de un conversatorio en Facebook. Y de ahí como que también te da cosas de historia, de cine, de artistas, autores, todo en un día como hoy. Y me encanta la aplicación, día a día entro a ver qué rayos estuve escribiendo, o sea, qué hizo la Lali del pasado. Así que me encanta, descárguensela, también es gratuita. La siguiente consigna es maquillaje favorito, y definitivamente tiene que ser este labial de acá, que es básicamente el que estoy usando y el que he usado durante todos estos meses, porque en serio lo amo, me lo regalaron. Y es de Jordana, es un Red Cream Matte, es un labial líquido de este color que es como medio rosadito, moradito, pero lo amo, me encanta amigos, me encanta y dura muchísimo.
La siguiente consigna es canción que amo, o sea, mi canción favorita de este trimestre. Y es que no puedo, he vuelto mi obsesión por Hamilton. Así que estoy escuchando todas las canciones de Hamilton nuevamente todo el día, a todas horas. Y también en este último mes estoy escuchando demasiado la canción Me Atrapó de Javier Ramírez y Sophie Castro, porque es que en serio me encanta. Y vamos a escuchar un poquito de ambas cosas juntos, ¿ok? Perdí en el juego yo, de WhatsApp me bloqueó. Solo tú sabes bien quién soy. Parece que estamos enamorándonos. Eso no es irreal, aquí estamos los dos. Puede parecerte típico, sin embargo creo en este amor. Fue tu mirada la que me atrapó. Too much. Y ahora vamos con Hamilton. Es que de Hamilton me escucho todo, pero vamos a ponerles mi canción favorita de toda la vida. I'm Jennifer, Eliza, I'm Peggy, the Skyler sisters. Eliza works. Daddy said to calm the sun down. Daddy doesn't need to know. Daddy said don't go downtown. Like I said, afraid to go. Look around, the revolution's happening in New York. Work. Y bueno, amigos, la siguiente consigna es momento favorito. Y definitivamente mi momento favorito de estos tres meses es el viaje que hice a Bogotá y a Medellín en Colombia. Y en realidad la pasé súper, súper bien. También estuve en la fil de Bogotá. Y no sé, chicos, cuéntenme si quisieran ver un vlog al respecto, porque tengo material para editar y grabarles, pero no sé si les gustaría verlo. Y pasemos a la siguiente consigna. La siguiente consigna es película favorita. Y oh my god, definitivamente tiene que ser Avengers Infinity War, porque la amé como no tienen una idea. Y Los Increíbles 2, porque nuevamente la amé como no tienen una idea. De ambas películas tengo reseña, así que se los voy a dejar aquí abajito para que pasen a checarla. Y vamos con la última consigna, que es serie favorita. Y oh my god, amigos, terminó Sense8, que es de mis series favoritas de toda la vida. En serio, la amé. Y ese final estuvo alucinante, fue un final casi pedido por los fans, porque ya habían cancelado la serie. Si no la han visto, les recomiendo verla, me encanta, pero no se rindan al inicio. Dense siempre unos 3 capítulos seguidos, véanlo y ahí recién descubran si les gustó o no. Porque es medio raro, no se entiende bien qué está pasando hasta el capítulo 2 más o menos, que ya todo va ahí teniendo algo de sentido. Y por otro lado, una serie con la que estoy obsesionada ahorita mismo es Merlí, porque todo el mundo me la había recomendado. Ya me habían spoileado el final básicamente, porque un amigo estuvo en crisis y me dijo necesito hablar con alguien, y le dije cuéntame todo. Pero igual comencé a verla, la estoy amando, voy a la mitad de la segunda temporada y también es de mis series favoritas ahora. Así que amigos, cuéntenme si han visto cualquiera de estas dos series y hay que fangirlear. No sé si quieren también videos como que hablando de series y así. Ustedes díganme en los comentarios y yo lo hago. Y eso fue todo por el video de hoy, amigos. Estoy muy, muy, muy emocionada de haber vuelto a grabar este tipo de videos que a mí me encantan y espero que a ustedes les gusten. Recuerden dejarme abajito en los comentarios cuál fue su momento favorito de todos estos últimos 3 meses. De verdad, quiero conocerlos, quiero leer un poquito más de ustedes.